esperando 7 meses del día 16 de agosto hasta la fecha de hoy, que estamos a 15 de febrero. Y la situación pues no ha sido buena, porque cuando te despiden así de esta manera tan injustificada y sin argumentar ningún tipo de o manifestar un argumento con peso del despido, y que me despidan queriendo relacionar un incidente que pasó en las dependencias de la empresa cuando yo no estaba con una expulsión de un grupo de WhatsApp, pues la verdad que no se pasa nada bien. Pues el darte las impresiones con respecto a cómo se encuentra Jaime hoy, bueno, yo creo que está un poquito más animado, pero sí que es cierto que ha estado bastante mal, porque el tema de ya de por sí de ser despedido, tal y como está la situación actual en cuanto al empleo, pues es complicado, encima teniendo familia, y sobre todo ya el motivo mayor de todo esto es encima que sabiendo que es inocente y que encima te estén tachando de acosador. Todavía yo creo que ha agravado un poquito más la situación de Jaime personal. Antes de entrar en sala, la empresa ha ofrecido al trabajador el reconocimiento de la improcedencia del despido, le ha reconocido toda la cantidad que legalmente le corresponde, y bueno, al final lo que nos llevamos es un triunfo, porque realmente hemos demostrado que no existía causa para proceder a despedir al trabajador, y la empresa ni siquiera ha entrado en sala porque sabía que no podía defender esa causa y la extinción indemnizada del trabajador. Se han reconocido que yo no, que se han equivocado en el despido, y claro, reconociendo eso, reconocen que yo no he sido acosador de nadie, ni ha tenido relación tener un grupo de WhatsApp privado con mis compañeros y algún amigo con una pintada que apareció en la dependencia de la empresa, no estando yo allí. Y reconociendo eso, pues bueno, me voy con un sabor bastante agridulce.